Hola amigos y amigas de YouTube, me encuentro en Marshalls, pero estoy en la sección de clearance. Tienen tantos zapatos en clearance y no solamente zapatos fuera de temporada, estoy viendo muchos zapatos trendy, de moda, muchos zapatos que está llegando aquí y en algunos lados no llega, en algunos lados sí llega, así es que vean, todo esto es clearance, todo esto es liquidación. Vamos a empezar. Dolce Vita. Talla 7, tiene wedge o plataforma y vean ese precio, $36 solamente. Vean esto, me encantó, está hermoso, me gusta porque combina con todo. El plástico es grueso, no crean que es cualquier plastiquillo ahí, no. Aquí está, que es este tipo de sandalia, este tipo de flat, me gusta porque esto es muy cómodo. Y aparte, no sé, me gusta más que los flip-flops porque siento que esa división de los dedos en los flip-flops como que lastima a veces. Por esto piden ahora, vean, ya lo bajaron dos veces de precio, $16. Y estamos de acuerdo que cuando llega Marshalls ya está súper descontado, o sea, ya tiene descuento y todavía lo bajan más, es lotería. Así es que bueno, aquí están estos que es, me gustaron, se me hicieron lindos. Aquí a un lado hay unos flats, también son slides, más bien de la marca XOXO, pero vean la piedrolongogía, uy, bien holográfica, pero tía a color oro rosa. Así es que también, ay, odio que los pongan así, no saben. No sé por qué no los pueden poner bien, pero bueno, ahí están, lindos. Por estos piden, bueno, estaban en $25, pero seguramente ya los tienen más barato, por algo están ahí. Estos son igual, aquí están, miren, están en $20. O sea, le bajaron un poquito, pero hey, algo es algo, ¿no? Mejor que nada. ¡Ah! Este tipo como de mocasín loafer es de la marca Franco Sarto. Ahí pueden ver las tallas porque varían. Y vean cuántas veces lo bajaron. Tiene varias etiquetas rosas por ahora $17. Y esta chancla que no sé dónde va. Ahorita le buscamos lugar. Pero bueno, aquí están estos tenis. Quitapón, así les digo yo. Pero son así como slip-in. Y son, están en $14. Miren nada más, qué lindos. Están tan bonitos. Aquí abajo está Juicy Couture. Con la plataforma es lo mismo que vemos ahorita, no, es muy parecido, pero esto creo que ya lo habíamos visto en otros lados, dice Juicy y está rebajado, uf, a ver en cuánto, en $24, estos también me gustaron mucho. Esto para la playa o para andar casual, pero más, están livianitos así como para la alberca, buena marca, son Guess. Te cuestan $10 aquí y he visto que los venden a veces hasta en $900 en $45 y digo wow, pero es lotería que te lo encuentres aquí. Así es que miren qué lindos moños, qué bonitos están. Steve Madden, están todas revueltas las tallas. Estoy en la chica y estoy viendo hasta 10. $26 en oferta por estas sandalias con tacón, de hecho Steve Madden. Muy lindas y tienen muy buena oferta el día de hoy. Y aquí tenemos Unisa. Vean, ¿les gusta? Por 20 solamente. Y no pesan nada. Aquí abajo hay como estileros, taconcitos. Estos rojos, miren, también de la misma marca. Si los pueden ver bien. En fin, por estos piden ahorita. Ay, por favor, voltense solos. ¡Ah! $19. Pero vean. Llegaron aquí a 30, pero seguramente esto cuesta como 100, arriba de 100. Nine West, siempre lo vamos a encontrar por aquí, por Nine West. Y estos son stilettos, piden 15 nada más. Estos Guess traen su caja, ¿ya vieron? Eso me gusta porque les da como que más personalidad. Muy sencillos, pero esto también se ve bien aunque salgamos, aunque traigan, no sé, como que vayas a comer o una cena, lo que sea, según como te los vistas, ¿no creen? Y estos no tienen descuento, ya decía yo, porque están ahí. ¡Wow! No sé si ya habíamos visto esto, vean, creo que sí en Burlington, ¿se acuerdan? Pero bueno, están en 40, perdón, estaban, y ahorita los tienen en 24, si tú vienes aquí. No en cualquier lado los vas a encontrar así, porque me dio mucha risa. Un día me encontré con una amiga, me dijo, vengo en busca de algo. Y ya no lo encontró, como que lo vio un día antes y dijo, vuelvo por él. Y volvió y ya no lo encontró. Y lo mismo que andaba buscando, que eran los zapatos, los encontró en Dillard's, pero 4 o 5 veces más caros. Entonces sabemos que esta es lotería, que esto nomás le pasa a la persona que tiene suerte. Ya ven que yo ando buscando una bolsa de Steve Madden, que hasta ahorita no.
Y si me voy a Etsy o me voy a Poshmark, la voy a encontrar, pero 50 veces más cara. Y ni modo de exigirle a la mujer que me lo dé al precio que la compro, porque estaría tonta de pensar que lo va a hacer, porque es un negocio. $28 por estos Guess. Vean, qué lindos, ¿no? Muy sencillos y saben, no pesan absolutamente nada. Y como que están enojados. No se enojen. ¿Cuánto surtido tienen el día de hoy? ¡Miren estos! Ay, no sé, pero a mí se me hicieron tan lindos, tan elegantes. Creo que Steve Madden también pone cositas así, cositas como cadenillas, cosas por el estilo. Y esta cuesta $28 y en oferta. Y esta es mi talla, ¿saben? Pero sí se me hace un poco grande, no sé. Se me hace un poquito grande, pero a mí me gustó. Y miren, ahí ando con mi Starbucks. Me compré ahora sí uno grande, ¿eh? Porque a veces no me alcanza con el... Pero, perdón, este es 20, pero es el más grande. Juicy Couture, ¿cómo está usted el día de hoy? Mira nada más. ¡Qué lindo! ¡Ay, no, bien cómodo! Ya lo sé, deja de tocarme. Ay, pero, ¿cómo te voy a comprar si no sé a qué sabes? O sea, ¿cómo se siente aquí? ¿No? $20. ¿Qué talla será? Ojalá no sea mi talla. ¡Ay, malditación! Normalmente es... ¡Ay, me gustó! ¿Les gusta? Este, para que vean, me gustó y está súper precio. Ay, la vida, zapatolienta. G-Buy Guess está en 12. Vean, delicia. Ay, tienen muchas cosas el día de hoy. Está Blowfish por 16. Pesarán ustedes tantito. Ay, pónganlos bien. Por favor, cuando vengan a ver zapatos, no los dejen así todos madroleados, porque uno... A mí me da cosas, o sea, tengo un OCD terrible, una obsesión compulsiva con el orden. $26, son Steve Madden, ahorita Steve Madden, uy, está, pero miren, arrasando con la moda. Todo el mundo quiere Steve Madden, porque aparte de ser muy económicos, son muy trendy y hacen unos dupes excelentes de esos diseñadores que cuestan miles de dólares. Que no puede, cualquier persona los puede comprar, pero algo similar sí, aparte es buena marca. Creo que algo así lo vimos, muy similar, Yonisa. Estos aquí siguen. ¿Por qué siguen aquí ustedes? $20. Les digo que esto los vi en Macy's para que vean que son cosas originales. Alguien me hizo un comentario y me dijo, cuando llegan a Ross, dejan de tener su valor. Ah, ah, no, baby, no. No, 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 no. Cuando llegan a Ross, empieza la búsqueda de tesoros de todo mundo. Porque si no tuvieran el mismo valor, o sea, si tuvieran el mismo valor que en las tiendas, la gente no, bueno, no iría a las otras tiendas. Vienes aquí, lo encuentras, te lo compras y si te lo encontraste, lotería. Pero vengo yo y ya no lo encuentro y es cuando empieza la búsqueda con el precio real. Así es que Calvin Klein, espero dejarles una foto de cuánto cuesta esto realmente en Macy's. Y aquí están en $20, que es cuando hay que aprovechar. ¿Estos qué es? Estas botitas se me hace que son tan ricas para el invierno. Y aparte porque se ponen y se quitan rápido. Y no hay nada peor, al menos a mí no me gusta estar ahí como media hora amarrándome las agujetas. No se imaginan cómo sufro, porque no sé, hay que ser cómodos en esta vida. Cuestan $21. Excelente venir aquí a hacer negocio. Excelente venir aquí a comprar cosas que en tu país o hasta aquí en Estados Unidos en las tiendas son mucho más caras. Aldo. Si no fuera así, Aldo ya hubiera cerrado la boutique porque aquí está más barato. Calvin Klein ya no existiría. Todas estas marcas, sobre todo así que si eso, ya no existirían. ¿Para qué si todo está en Ross? Para que vean que no es así. Vince Camuto también es una marca contemporánea, un diseñador contemporáneo. Normalmente hace cosas muy modernas sin llegar a los miles de dólares. Cuesta de 50, ah, perdón, como de 100 a los $1,000 y pasando los $1,000 ya son de lujo. En estas tiendas de descuento, la mayoría de lo que vamos a encontrar de las marcas van a ser diseñadores contemporáneos. ¿Cuáles son? Calvin Klein, DKNY, Reebok, Puma. Ah, ¿qué otra marca he visto aquí? Kate Spade, Michael Kors. Aunque Michael Kors tiene una colección que es de lujo, si vas a la boutique se llama, creo que se llama Michael's by Michael Kors. 16 por estos zapatitos. Son Juicy Couture. Miren, chiquitos, para una niña. Ay, que alguien me diga. Yo, para que vean, no sé cuál es la medida ideal para una niña de 3 años. Porque le he querido comprar a mi sobrina, mi champiñona. Y no sé qué talla comprar. Porque no dice 3, $16 por Nautica. Vean,
son diseñadores que aquí son baratos, así como, ¡ay, qué cosas tan bellas! Miren este zapaturrito, $24. Nórica, tenemos Nórica por... Son los gratis. ¡Ay, nos prendemos! Vean, qué coquetones. Se asoma Michael Kors por aquí. ¿Recuerdan? Creo que fuimos a Burlington y nos encontramos algo muy similar que les dije. Me da vibras así de Michael Kors. Y bueno, está muy, muy padre porque tiene glitter en la parte de enfrente. Y aquí están las iniciales. Y atrás está el monograma. ¿Qué es el monograma? Pues son las siglas. Son, podríamos llamar, dibujos o figuras hechas normalmente con las iniciales o el nombre del diseñador y se ponen para representar algo, pero están hechos con la misma, con el mismo logo, con las mismas iniciales. Hay lugares en donde usan solamente monogramas, por ejemplo, Louis Vuitton le encanta usar el monograma, creo que últimamente lo quitaron, pero Michael Kors también le gusta mucho, Calvin Klein, vean, aquí está el monograma, si lo ven, que o es el logo o son las iniciales del diseñador, alguna institución, vean. Así es que bueno, ¿por qué lo pisas? Porque estás grandote, nada más crees que puedes hacer eso. Qué fea y qué grosera, ¿eh? Gracias por levantarme de este suplicio. Ay, así se dice. $15, mira, ya. Hay que lo consuele el marido. Ay, sí. Aquí, a ver, ya, regresa a tu lugar. Ahora sí, dime, ¿qué te pasa, mujer? Bueno, cuesta $19. No me habla, está enojada porque no la dejé asesinar al Calvin Klein. Aquí está Guess. Los que no me conocen seguramente ya me colgaron. Dijeron, esta mujer está loca, alucina hablando con las cosas. $16 cuesta Guess. Son unas sandalias. Y aquí tiene el logo. Esto sí es un logo. Y si pones muchos de estos, muchos alrededor, es un monograma. Ya entendimos. Colombia tiene estos tenis para caballero en 26. ¿Conocen esta marca? Díganme. Pues miren, les voy a decir algo de esta marca. Aparte de que es muy livianita, esta marca se especializa mucho en como abrigos, cosas para el invierno, cosas que tienen que ver con, no tanto con la moda, sino con el clima, ¿ok? Y aquí dice que es waterproof, o sea, que es resistente al agua, ¿ok? Aquí tenemos a Be True, creo que se llama esta mujer, sí. Y es muy sencilla, esta es tela como canvas, es como un canvas sin tratar en 24 y está pesadilla. No es que tenga pesadillas, vean esto de arriba, a ver. Ay, es que estoy tan chaparrilla, vean, es de la marca XOXO. Ay. Y yo creo por eso están arriba, porque no tienen precio. Aquí está Marieta. No, es Mariela. 7.5. Esto para un vestido largo maxi dress se me hace tan bonito en $20. Oigan, es que ya estoy bien chaparrilla, ¿eh? O sea, vean mis dedillos donde llegan así de que... Por $19 tenemos estos taconcitos. Muy bellos. Alright, aquí van a estar. Mucho zapato de caballero. Pero les digo algo, a veces vengo aquí a grabar de caballeros y siempre hay caballeros aquí que me ven raro porque así como que quítate, no, yo sí vengo a comprar, no vengo a hacer estorbo como tú. Ok, vean cuántas veces le bajaron de precio. $18, Eddie Bauer, algo así, pero ahí está, mira. Pero vean nada más, siento que esto debe estar súper resistente al clima, no sé. A ver estos lenguardos, es de la misma marca, otro color. ¿Cuál les gusta más? ¿Este o el que vimos cafecito anterior? Mismo precio. Estos son Nórica. Ok. Menos pesados, ¿eh? Mucho menos pesados. En 14, ¿what? Me han dicho que Nórica en otros países es así como carísimo, que vas a las zapaterías así $50, $60. $32, ¿será Skechers? Vean, es que ¿saben por qué? Por el material, ¿ya te das cuenta? Ay, me anda siguiendo un zapato. ¿Te das cuenta en el material? Miren. Ay, no, qué rico. Qué rico. Es como un material de chamarra feliz, así de ese que te cubre muy bien. Ven, 32. Pero esto no pesa nada. Tiene memory foam. O sea que van a estar bien suavecitos por dentro. Ay, estos se ven bien deprimidos ahí en la esquina. Así nadie los quiere. Abandonados. $22. Aldo. Y esta es buena marca. No te agüites. Algún día vendrá el pie correcto para ti.
Ya hablé mucho, ya hace falta un traguito de estos. Ay, sí, así bien fresquito, qué rico. ¿Y aquí qué tenemos? Oigan, estos están padres, ¿no? Hasta unisex, yo sí me los pondría, más que están grandes. Bueno, cuestan $26. ¿Les gusta? Ay, me gusta. A mí se me hacen muy padres los colores así muy felices. ¿Por qué no te pones bien para la foto? Es que a veces trato de tomarles fotos para el thumbnail así en cuanto voy grabando, pero a veces sí batallo. Chanclas, Tommy. Quiero que me digan cuánto cuestan unos flip-flops así en sus países o en cuánto se los vende la gente que vende. Tommy. Aquí cuestan $20 y esto es como imitación piel, no creo que sea piel, ha de ser piel sintética, de hecho sí. Así es que díganme cuánto cuesta esto en donde viven. Y aquí están en $8 porque aquí de hecho si vas a la tienda Tommy van a estar más caros. $8. Miren, ¿y estos qué son? ¿Qué dice? High tie. Ok, high tie. Estos me gustaron. Verdad que están bonitos, vean, están bien suavecitos. Y es que ando aquí grabando, pero siento que ustedes están a mi lado y que tengo la confianza de decirles, hey, ¿te gusta? ¿Qué opinas? A ver, tócale, tócale. Verdad que están bonitos como para un maxi dress. Pero, ay, son Jessica, no. Cuestan $16. Y esto sí te dura. Ahorita traigo algo similar y ahorita se los muestro. De hecho, creo que es la misma marca la que traigo, pero en color oro rosa. Porque me salió rápido de la casa. Dije, ahorita voy por mi café y me voy a grabar. $28. Y vean, les voy a mostrar. Ay, disculpen el. Vean. Sí, son igual, nada más que tienen otro color. Estos Calvin siempre los vemos por aquí. O siguen llegando o no se los llevan. ¿Se acuerdan que ya se los había mostrado? A ver. Ay, ay, ay. Y están en $10, lo crean o no. Miren, les voy a mostrar que no miento. $10. Y esto es plástico porque los diseñadores tienen diferentes niveles en su calidad y en sus telas, en lo que utilizan. Unos son para outlet, otros son para boutique y vas aprendiendo poco a poco cuál es cuál. Madden Girl, pesados pero súper bonitos. Me recuerdan unos Gucci's que se pusieron muy de moda el año pasado. 16. Vean esto, aunque lo siguen vendiendo como pan caliente, porque pues en ese tipo de diseñadores la moda no se acaba, se hace clásica y a veces hasta más cara. Michael Kors, ¿será? Sí, miren, me gustan por sencillos, porque no tienen así tanto. $50, estos no están en oferta, pero ahí se quisieron poner tal vez por si alguien los ve. Caminando como si nada, me encontré esta zapatilla de la marca Steve Madden. La tienen rebajada, vean, en $36. Muy buena calidad. Es que miren, a lo mejor se les pasa una que otra costura, pero es muy, muy buena calidad. Tiene studs o estoperoles. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y el tacón no es muy alto, no pesa mucho. Aquí está la caja en donde deben de estar. Así me lo encontré destapado, pero bueno, estoy viendo mucho qué es. ¿Qué será? Ay, son estos tacones que ya hemos visto en varias tiendas, porque normalmente llega a varias tiendas y estos ya los hemos visto y aquí estoy viendo en todos, miren, las tallas. Y estas botitas de niña en 8, vean, solamente, wow, vean, sugar, wow, me encantaron, están lindas. ¿Y aquí qué hay? A ver, $12 por Blowfish. Blowfish es bonita marca. Ya vimos estos Aldo, no me acuerdo si ya los vimos. Vimos de caballero, pero no sé si vimos estos Aldo de dama, que también están tan lindos, pero están grandes. Esta es una talla 9, de aquí, 9 americana, europea 40 y Reino Unido 7, que viene siendo, pues no sé, pues una 9 de aquí. Me imagino que México lo hacen por centímetros. México sería, ¿qué sería la talla 9? A ver. 7, 8, sería 6. Ay, no. No me acuerdo. 26, perdón. Ok. Bueno, ahí ando haciendo cuentas en mi cerebro yo sola. En fin, a ver qué más hay. Vimos esto, sí, porque hablamos del monograma. Estos dos los tienen todos así, uno encima de otro. XOXO, creo que los vimos, pero no los acomodé, o no sé qué pasó. Nicole Miller. No tienen precio, pero ¿por qué? ¿Y usted qué? Hacia aquí.
quién sabe dónde habrá quedado el otro, porque ahí están completos todos, ahí también. Se pelearon, no sé, ahorita lo busco. Bueno, $10. Miren, lindos, ¿no? Bueno, aquí termina mi video. Creo que vimos la mayoría de los zapatos. Espero les haya gustado. Y comenten qué les gustó. Comenten qué de aquí se les hace barato, caro, ridículo, no lo sé. Que estén bien y me despido de ustedes. Bye, YouTube.